Aunque ese tiempo fue. Chicos, ¿dónde está el chat aquí? Dímelo, profe, dímelo, dímelo. ¿Todos están escuchando? Sí, obvio, profe, ya. Ah, bueno, listo. Entonces vamos a continuar. Voy a compartirles pantalla de nuevo. ¿Dónde estaba? Aquí. Bueno. ¿Listo? Entonces, ¿todos miramos de nuevo la pantalla? ¿Listo? Bueno, entonces, como venía diciendo, entonces, muchachos, para mí es más práctico por muchas razones y es, uno, no voy a habilitar las actividades para que vuelvan a, literalmente, a enviar las actividades que no enviaron a tiempo. Vamos a hacer lo siguiente. Con un quiz voy a habilitar un quiz general de todo. ¿Qué es de todo? De lo que tenemos aquí planteado nuestra plataforma para suplir las notas que tenemos por debajo de 3, 5. ¿Eso qué indica? Que si un estudiante tiene casi todas las notas del 30% por debajo a 3, 5, con este quiz va a nivelar, ¿sí? Para mí es muy dispendioso tener que dejar, primero, trabajos de relleno donde todos se van a empezar a copiar. Dos, donde yo no estoy garantizando que realmente todos estén haciendo realmente el trabajo como tiene que ser, que está en conciencia. Y eso ya lo he venido mirando en el trabajo de biología que no he terminado de calificar en algunos 11 y es donde se da uno cuenta que realmente hay una copia de una manera impresionante, literalmente. Ángela me dice, profe, ¿ese quiz es para las dos materias? No, estoy hablando solamente de química, Ángela. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, voy a programar un quiz para hoy. ¿Listo? Hoy vamos a abrir un quiz abierto. Posiblemente lo programe en cuestionario normalmente, de selección múltiple, o como puede que lo hagan tareas, ¿listo? Yo ya lo he probado con grado décimo y funciona. Lo que pasa es que cuando yo programo el quiz en tareas, deben enviarme la evidencia escrita en forma de Word o en forma de PDF. ¿Qué pasa con los pantallazos? Los pantallazos me demoro muchísimo de aquí a que los descargue, de aquí a que los abra, de aquí a que los gire, porque a veces envían las fotos volteadas. ¿Listo? Entonces, lo vamos a hacer de esa manera. ¿Para qué? Para matar con un solo pájaro 3, 4 notas que tengan ahí bajitas. ¿Listo? Entonces, como es una prueba abierta, voy a dar el espacio al menos una hora larga, una hora y media, para que puedan presentar literalmente el día de hoy. Me están escribiendo aquí. Venga, a ver, ¿quién escribió ahora? Profe, ¿por ese quiz sirve para la bimestral? O sea, la prueba abierta es que yo no la presenté. Ok, ojo. El quiz que yo estoy hablando en estos momentos es para saldar notas bajas que tengan en el 30%. Ojo, solo 30%. Lo que es, ya Santiago, ya te doy la palabra, lo que es la nota abierta, de prueba abierta, esa yo les escribo por el Messenger o por el foro, les digo a qué horas subo la misma prueba a los que no la han presentado para que la hagan alrededor de 45 minutos. ¿Listo? Para esas personas yo les habilito la plataforma, no se preocupen. Lo que pasa es que debo subir la prueba tanto para 11 como para 10. ¿Listo, muchachos? No se preocupen por esa nota que yo la subo. ¿Listo? La nota que no voy a tocar es esa. Es decir, para aquellos estudiantes que reprobaron
esa nota del 20% que era la abierta, esa yo no la toco, la dejo quieta. La única que voy a negociar van a ser las notas del 30% que equivalen a tareas y equivalen a cuestionarios. ¿Listo? Entonces, ¿a qué hora la voy a habilitar? Va a estar alrededor, diría yo, alrededor de las 2, 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque como le di primero la prueba a grado décimo, debo darles tiempo a ellos para que hagan su prueba de manera calmada para poderles habilitar a ustedes también de manera calmada la prueba. ¿Listo? Esto solamente van a ser para las personas que tienen notas o que no han presentado, ojo, aclaro, que no me presentaron alguna actividad y que tienen de pronto la casilla en ceros. Para aquellos estudiantes que tienen notas inferiores a 3.5, ¿listo? Para el 30%. ¿Eso a qué hora lo voy a habilitar? Tipo 2, 3 de la tarde. Por eso quiero negociar esa hora con ustedes, para que todos estén en disposición, los que van a presentar, eso sí, esa prueba que va a equivaler a la sumatoria de todas las notas que tendría que arreglarles. En general, ¿bajo qué concepto? Deben pasar esa prueba como mínimo con 3.5 para que yo les pueda mejorar la nota que tengan bajita dentro del 30%. ¿Es clara la información hasta el momento para todos? Profe, debería dejarla para mañana para estudiar hoy y todo eso. No sea así, no seas malita. ¿Astros me está hablando? ¿Astros? Sí. Sí, obvio, profe. ¿Está hablando? Es que como no estoy mirando acá. Bueno, sí, obvio, profe, entonces, pregunto yo. Todo el grupo, voy a mirar aquí cuántas personas estamos conectadas literalmente. Estamos 32 personas conectadas. ¿32 personas están de acuerdo con que la prueba la hagamos mañana? Pues si se puede la otra semana, profe, pero pues sí, mañana. Todos, Sánchez, si quieres mi amor, el otro año. Ay, ya. Sí, si quieres el otro año. Y repite eso. Mira, pues claro, mañana, profe, obvio. Bueno, entonces mañana lo voy a programar para que todos estén desayunados. Imposible. No, a las 10:30 me parece. 10:30 de la mañana. Uy. ¿Todos están de acuerdo? Esa agresividad. Profe, ahora me estoy acostando, pero bueno. Claro que yo también. Profe, por ahí a las 11. Ya. 11 de la mañana. Epa, bueno, eso. Daniel Muñoz. Eso, profe. Bueno, entonces mañana a las 11 de la mañana habilito un quiz de hora y media para que ese quiz permita levantar todas las notas que no han presentado del 30% que se ha trabajado hasta ahora. ¿Listo? Ese va a ser el acuerdo en química. Profe, ¿listo para los 3-11? ¿Todos los temas? Profe, pero que sea... Sí, que sea ¿eso abarca todos los temas? Eso abarca lo que hemos trabajado en plataforma. ¿Listo? Solo lo de plataforma. ¿Listo? Dime. Profe, pero debería ser como eso, tipo pruebas. A ver, porque sinceramente, yo esas evaluaciones de preguntas abiertas, no sé cómo hacerlas y todas las perdí por eso. Porque yo no sé cómo se hace eso. Pues precisa, voy a dejar de ambas. Precisamente el espacio de hora y media lo voy a dejar porque la voy a proponer abierta y cerrada. ¿Listo? Para que haya de todo un poco. ¿Listo, muchachos? Esa sería la negociación que... Astros, déjame hablar. Esa es la negociación que vamos a tener literalmente hoy con todo el equipo 11. Así hayan o no se hayan conectado todos, esa va a ser la decisión que vamos a tomar ya en estos momentos. Mañana, 11 de la mañana, habilito la prueba para los 3-11. Para quien, o sea, ojo, va a ser una prueba... Para mí, para ustedes, no va a ser calificable. Para mí, sí. Porque a raíz de esa nota es donde yo les voy a modificar las notas a aquellas personas que literalmente, vea, Jennifer conectándose a estas horas, cuando ya voy a acabar la reunión. Bueno, eso con respecto a química, muchachos. ¿Listo? Entonces, ya quedamos. Daniel Muñoz, necesito... Dímelo, profe. Que de aquí en adelante, por favor...
Ahorita arreglamos lo del WhatsApp. Necesito que abras el grupo para todos los 3-11. Es más fácil incluso profe, cuando usted vaya, que voy tú viniendo. Comuniques Ya lo todo. creé. Bueno, Profe, ya ok, lo creé. perfecto. Me parece muy bien, Daniel. Bueno, mi amor. Obvio, profe. Entonces, Ay, ¿qué cree? ¿Qué cree? Es duro. Bueno, entonces, para biología, muchachos. Voy a mostrarles. ¿Están interesados en ver las notas de biología? Obvio, profe. Abrimos la plataforma y miramos. Obvio, bueno, entonces ya las voy a mostrar. Vea, Miguel hasta ahorita conectándose. Es que no, precisamente no, quiero el grupo de WhatsApp. Quiero el grupo de WhatsApp. Es precisamente para que el WhatsApp, como el WhatsApp es es una herramienta más rápida que miramos todos. Entonces, exacto. Si yo digo a tal hora nos conectamos, todos se van a conectar a esa hora sin excepción alguna. ¿Listo? Entonces, voy a... Sí, Natalia, las notas que estoy hablando son de las que mostré ahorita, el 30%. ¿Listo? Voy a abrir calificaciones, voy a dar aquí rápidamente 11A, empiezo con las de biología, 11, y ya les digo qué vamos a hacer en biología. En biología sí, la mecánica va a ser totalmente diferente. Bueno, primer periodo. Bueno, entonces, igualmente, les recuerdo, ya saben que mañana 14 tienen plazo para enviar el pantallazo de la nota con su nombre, Nicolás. Entonces, para que lo tengan presente hasta mañana 14, 12 de la noche, tienen plazo para enviar. Estas son las personas que no han enviado prueba virtual de 11A, que es la misma de ciencias naturales que tenían que haber enviado. ¿Listo? Ahí les muestro para que las personas que tienen uno, es porque tienen que cambiar la nota. Para los que no han enviado, pues la envían normalmente. Si no, y tengo corro una, un poco aquí. ¿Quién es? Muñoz. ¡Ay, Dios mío santo! Papi, ya vamos, les digo. Espera, termino. Papi, corre, corre, corre. A llorar, profe. Tiro bueno, entonces. Esto, esta casilla que estoy mencionando, literalmente, que les estoy acá poniendo en el cursor, esas de las personas que les he calificado hasta el momento, lo de teoría celular, quiero que se den cuenta que hay notas de 2-9, 1-3, no sé qué pasó ahí con Posada, María Camila. El resto no les he terminado de calificar porque... Entonces, con teoría celular, ¿qué ha pasado, muchachos? Hasta que yo no termine de calificar, literalmente que eso va a ser el día de hoy, hasta que yo no les termine de calificar, no puedo dar literalmente pues la nota como tal. Entonces, ¿cuál va a ser la instrucción? Hoy van a estar todos muy juiciosos, trabajando, estando pendientes de la plataforma. Cuando usted vea su nota de teoría celular, si su nota es inferior a 3.5, ¿qué debe hacer? Para que lo tenga presente, para no volver a abrir otra reunión para aclarar este tema. Vea, Heidi Angulo, que es que hasta ahora, pero a ver si yo te he entregado todo, vea. Mejor dicho, les voy a pegar su vaciada porque no se están conectando. Que deseo. Que se Bueno, a ver, escuchamos. Entonces, para las personas que durante el día de hoy les aparezca nota inferior, ejemplo, en teoría celular inferior a 3.5, ¿qué deben hacer? Deben reenviarme de nuevo la tarea. ¿Cuál ha sido la falla de todos los estudiantes de los que les he calificado? Resulta y pasa que están consultando las respuestas de selección múltiple de teoría celular por internet y resulta que esas respuestas de Brandly que aparecen ahí o de Yahoo Answers no son las correctas.
Entonces, les voy a pedir que se tomen el trabajo para los que les aparezca, repito, parezco una peradora, para los que les aparezca durante el día nota inferior de 3.5 en teoría celular, deben volver a reenviar el trabajo con todo correcto para poner nota de 3.5. Ojo, para poner nota de 3.5, la voy a habilitar entre hoy y mañana para que tengan el espacio de hacer todo completo, ¿listo? Hasta las 12 de la noche del día 14 de abril, ¿listo? Esta es la nota de ensayo de coronavirus de los que me entregaron puntualmente. Profe, en la plataforma me dice que no están disponibles las notas. ¿Alguno no les aparece disponibles las notas? De pronto es porque la red se les está cayendo o porque se les están, porque les están bloqueando las plataformas por pago. Ojo con eso, muchachos, por favor. ¿Quién dijo, profe? ¿Daniel? No, nada, profe, ya. Ah, ya. Lo de ¿listo? La, aquí no les abre la plataforma por pago. Sí, la mayoría yo creo que va a ser eso, pero necesito profe, Vea. Arran. Profe, es que la yo digo que deberíamos como enviar, abrir como una cosa para que envíen los trabajos por WhatsApp, porque digamos en un caso que la gente, digamos, ni están trabajando ni nada, más la pensión y todo eso, más mercado y todo eso, pues no creo que en estos momentos puedan pagar pensión. Papi, te voy a aclarar algo, como yo lo aclaré con el resto de vecinos. O sea, nosotros en estos momentos, por si de pronto Carlos Bastidas está conectado, que obviamente no va a pronunciarse por acá, porque él se conecta aquí, posiblemente puede estar conectado de manera oculta, y lo aclaro para todos los estudiantes, ningún profesor está autorizado en recibir trabajos que no sean por plataforma. ¿Cómo verifican ellos? Ellos verifican si el estudiante tiene congelada literalmente la plataforma y aparecen notas, van a decir que estamos recibiendo trabajos por otros medios y vamos a recibir nosotros los profes una sanción. Chicos, yo entiendo, o sea, yo realmente me coloco en la situación y en los zapatos de cada uno de los papitos que están pasando por estas situaciones, pero lo que yo tengo entendido y lo que se decretó en la reunión de la semana con toda la planta académica es que ellos están solucionando. No sé cómo les están solucionando la cuestión de la pensión, pero se están llegando a acuerdos para que el estudiante tenga la oportunidad de presentar lo debido en la plataforma. O sea, todo se califica por la plataforma. No hay medio externo que se pueda utilizar para calificar. ¿Listo, muchachos? O sea, vuelvo y recalco, es algo que se nos sale a todos los profes de las manos, porque sé que hay estudiantes que ya tienen la plataforma inactiva y es por eso. Por eso los invito a todos, por favor, y si sus papás están ahí cerca a ustedes, digan desde hoy, hay que llamar al colegio, hay que hacer un acuerdo de pago a junio, a julio, como sea. Uno debe hacer el acuerdo de pago, la institución tiene que darles a ustedes, tiene que darles a ustedes oportunidad y chance de que ustedes puedan recibir sus notas y sus trabajos puedan ser entregados por la plataforma, pero deben primero llamar y hacer la diligencia. El call está disponible, creo que desde hoy ya normalmente, para todas las inquietudes de pagos, ¿sí? Entonces, les pido por favor a todos que puedan llamar. La plataforma podrá estar bloqueada, sí, si ustedes ingresan, listo. Pero entonces deben llamar primero a dónde, al call que se habilitó. Si se dieron cuenta, hicieron una reestructuración en la página web del colegio. Ahí está muy claro las indicaciones que deben seguir cada uno de sus padres para poder mediar la situación de la plataforma. Listo, muchachos, hasta ahí yo les puedo dar solución, les puedo comentar, pero no puedo literalmente no puedo dar más soluciones. Listo, muchachos, espero que entiendan porque pues es algo literalmente que se nos sale de las manos a los profes. ¿Listo? Entonces, ya para finalizar y para dar continuidad rápidamente para que el resto pueda ver sus notas, los que no me entregaron ensayo de coronavirus, vuelvo y habilito la plataforma hoy, de hoy a mañana, para que la envíen respectivamente bien.
resulta y pasa que ustedes tienen algo que se llama anuncios. Entonces voy a poner aquí el ejemplo, ciencias biológicas. Voy a abrir el curso virtual para que ustedes se den cuenta. Sé que ya levantaron la mano dos personas, pero por favor ténganme un momento de paciencia, ¿listo? Aquí es claro cuando yo digo acá en anuncios, porque todo se debe publicar en anuncios, que la nota debe entregarse, o la actividad debe entregarse, perdón, en perfectas condiciones y en perfecta calidad para que la nota sea calificada sobre 3.5. Recuerden que hoy todo va a ser sobre 3.5 para poder mejorar las notas, ¿listo? Para aclaración de todo el grupo. Vuelvo aquí a las notas de calificaciones. Entonces, reitero, para quien no me entregó ensayo de coronavirus, hoy habilito. Lo mismo lo de teoría celular, que hay muchas personas que no enviaron tampoco. Les habilito la plataforma hasta mañana 12 de la noche. Literalmente, para que pues puedan entregar. Aquí me están escribiendo que hacer un Zoom con Bastidas para todas esas dudas. Cariño, ustedes saben que la parte administrativa jamás va a hablar con la parte estudiantil. Va a hablar directamente, o sea, ellos hablan, se comunican es con nosotros, más no van a hacer un Zoom con los estudiantes, eso ténganlo por claro. Ellos solamente vigilan que nosotros estemos diciendo las cosas como son, sin exagerar, sin decir cosas incorrectas, nada, ¿listo? Entonces, para continuar, para que vean los de 11B, 11C, las notas de biología, ya las voy a pasar. Entonces, bueno, ahí ya 11A ya tuvo la oportunidad de mirar quienes entregaron no ensayo de coronavirus, quienes no han entregado teorías de taller de teoría celular y célula, pues habilitaré la plataforma, quienes tengan notas. Dime, Katherine. Es que yo te había entregado el taller de teoría celular, pero no aparece la nota. Es que recuerda que no he terminado de calificar. ¿Vale? Ah, ok, profe. Gracias. Listo. Abro aquí notas de 11B para que se den cuenta quiénes más o menos están pendientes, quiénes no. Vea, primer periodo, no, rápidamente. Entonces, vea. Prueba virtual. Aquí está. Igual, los que no me han entregado de 11B por la parte de biología, ya saben. Que debemos rápidamente, nos quedan 10 minutos, en 10 minutos debemos terminar, ¿listo? Profe. Deme. Es que no dejaste ver las de arriba de 11A. Ahorita ya me devuelvo, espérame. Entonces, mira, ensayo de coronavirus para los de 11B rápidamente. Si se dan cuenta, no les he calificado teoría celular a los de 11B ni a 11C. Hasta ahorita estoy empezando con 11A porque es bastante largo, ¿listo? Aquí abajo. Para que ustedes vean, tenemos 10 minutos exactamente, bajo rápidamente el cursor para que vean su nota, tomen ahí pantallazo rápidamente, bajo. Profe, yo, ya no. Esto es de 11B. Recuerden que esta nota bimestral es la misma que les aparece en química. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Sigo con 11C rápidamente para que ellos tengan la oportunidad de ver biología, sus notas ahí. Primer periodo, de nuevo. Dios mío, fui atrasada con décimos. Bueno, no importa. Bueno, igualmente 11C, esos son los resultados que ustedes han enviado de la prueba virtual. Algunos sí, algunos no. Para que lo tengan presente. Corro un poquito hacia acá. Ensayo coronavirus, subo un poquito. Aquí está, teoría celular. Ya saben que no lo he calificado, pero ya di la indicación. Si la nota es inferior a 3.5, lo deben de volver a revisar y volver a reenviar. ¿Listo? Esos de los chicos que no han entregado y si han entregado ensayo de coronavirus, ya saben lo que deben hacer. Habilito plataforma hoy hasta mañana para que todo quede full, full. ¿Listo? 11A, vuelvo y lo coloco para los que no alcanzaron a ver rápidamente en la primera parte. Para dar finalizada la reunión del día de hoy, creo que extensa, pero era más que necesaria ya que no habíamos tenido contacto durante mucho tiempo. ¿Listo? Ya saben, haciendo modo recorderis, ¿cómo quedamos? Quedamos en que ya mañana, literalmente,
11 de la mañana habilito quiz, hoy mañana recibo lo que haga pendiente de teoría de celular y ensayo de coronavirus. Y con eso habilita todos los trabajos de biología, ¿sí, profe? Sí, exacto. Ah, listo. Vean. ¿Listo? Entonces, quiero, profe, que tengan en cuenta bajar, por las... Sí, ya. Con calma, por favor. Aquí está. Mami. Nicolás. Bueno, vuelvo y la tengo a leer, Cholo. Muñeca, tienes que hacer la gestión desde el call para poder colaborarte. ¿Listo? Ese 50% que aparece que todo el mundo tiene promedio uno, algo de qué es. Héctor, estamos hablando de que ese promedio es de hasta ahora el simulacro que han entregado los estudiantes de la prueba virtual de ciencias naturales. ¿Listo? La pensión ya está paga. Por eso, muñeca, si ya tienes pago, debes llamar para que te habilite. Y tener paciencia porque sé que esas líneas se congestionan. Somos tantos estudiantes que debemos tener paciencia, pero debemos insistir. No tenemos de otra que es el medio de teléfono para poder solucionarlo de la plataforma. ¿Listo? ¿Qué más así podemos... Para culminar, ya nos quedan 5 minutos exactos para culminar la sesión. Profe, una pregunta. Dime, Katherine. No, soy Juliana. Lo de las vacaciones, ¿tú lo puedes explicar? Lo de la circular que mandaron, o sea, es que no entiendo nada. Bueno, literalmente, en 2 minutos te voy a explicar. Y para todos los que han ingresado. Literalmente, se decretó que desde el 30 de marzo hasta el 19 de abril, todos, tanto estudiantes como profesores, estábamos en vacaciones, tanto de junio como de Semana Santa. Así las hayamos trabajado para la institución, estábamos en vacaciones. Indica que en plataforma trabajamos hasta el 30 de mayo. El primero ingresamos a la institución a seguir horario normal. Nosotros no vamos a tener más vacaciones porque ya la institución decretó que hasta esta semana, hasta este domingo, estamos en vacaciones. Así estén en exámenes finales. Para los que no tienen claridad del examen, el examen es el día viernes, tenemos que estar al día en pagos. El examen es para aquellos estudiantes, para todos los estudiantes, sobre todas las áreas, pero de bioquímica. Gabriel, ahorita. Por interno me escribes por Messenger y te envío, más bien, ¿listo? Porque pues ya se va a cerrar aquí la reunión. ¿Qué más hay que decir, muchachos? Pues nada, hay que trabajarle duro a la plataforma. Voy a ser bastante rigurosa este segundo periodo, literalmente con las notas. Debemos entregar trabajos de calidad, muchachos. Yo regañé bastante fuerte ahorita décimo porque están entregando trabajos de baja calidad. Y necesitamos es mejorar el desempeño, independientemente de esta situación que estemos llevando todos, tenemos que hacer el deber y el esfuerzo por entregar los mejores trabajos, tener las mejores notas en los quizzes, en parciales, en todo. Porque para ustedes, grado 11, ustedes saben que el otro año pues ya vida universitaria y ya con lo que se hayan llevado este año. Entonces, con ustedes son como los grupos que más tenemos que tener como enfocados. Por eso el proyecto PREIFES no se ha caído. Literalmente estamos esperando qué va a pasar con competencias saber, que va a ser el libro con el que vamos a empezar a trabajar segundo periodo. Pero mientras tanto, supuestamente vamos a terminar obviamente el libro de la preunal. Todos se preguntarán, profe, ¿usted no trabajó el libro? Sí, lo que pasa es que el libro UNAL no tiene actividades, no tiene trabajo, no tiene cosas como las que yo les he ofrecido a ustedes, y es que allá solamente nos hacen 1 o 2 preguntas y paré de contar y siguen con el siguiente capítulo. Si ustedes revisan su libro UNAL,
ahí están todos los temas que hemos trabajado, incluso los que vamos a continuar en el segundo periodo, para que lo tengan en claro, ¿listo? Que yo no trabaje mucho el libro, no es que no lo trabaje, lo que pasa es que no me parece la teoría muy concreta que aparece en el libro, entonces por eso yo la doy de manera diferente, ¿sí? Pero los temas están tal cual, ¿listo? Es más, si quieren estudiar para la prueba del día viernes, podrían utilizar las pruebas que aparecen ahí, tipo IGES de las clases que hemos trabajado literalmente o de los temas que hemos trabajado virtualmente, pueden trabajar esas preguntas a modo de, diría yo, de repaso para el día viernes. ¿Qué más así por decir antes de que se acabe? Nos quedan 2 minutos. Las inscripciones a lo de la prueba ICFES, la verdad no tenemos ni idea. Vuelvo y les digo, la prueba ya no es en agosto, se trasladó, si no estoy mal, para octubre o para septiembre. Entonces todavía tenemos tiempo para poder darle duro al proyecto para que pues les vaya muy bien en esta prueba definitiva que es en septiembre, octubre. Y ya, muchachos, algo por decir, queda 1 minuto y 20 para terminar esto. Pero en dado caso que esta vaina se alargue, o sea, más de junio. Sí. ¿Qué pasa? No, mi amor, si esto se alarga, pues toca seguir así, la verdad. Y me preocupa es, si esto se alarga, ¿cuándo van a presentar la prueba ICFES? Porque... Pues es que se va a preguntar. Profe. Sí, dime. Porque dijeron que de pronto, o sea, de pronto se puede alargar hasta 6 meses y así. Que digamos, sí, los contagiados se han aumentado y toda la vaina. Pues, papi, tenemos que estar o quedamos atentos literalmente pues a las indicaciones de la institución. Ahí sí no podría darles respuesta a eso. Tenemos menos de 1 minuto. Ya se va a cerrar. Profe. Hable más bien. Profe, usted no escuchó una vaina en las noticias que era algo de que no se tenía que presentar algo para las personas de CEPROM para entrar a la universidad. Ah, sí, yo escuché, pero no, tengo que mirarlo bien. Sí, yo miré por ahí algo así, que los de este año no tienen prerequisito para el próximo año haber tenido, exacto, la prueba. Sí, yo algo así leí, pero no muy bien a profundidad. ¿Cómo así? Es que la profe no sabe. Ay, usted tampoco sabe para qué habla. Tú no calle. Yo voy a leer.